Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Valencia Ormaza, quien nos va a acompañar con la charla de cómo fortalecer al profesional líder. Y me voy a permitir leer un poco de su perfil, de su currículo. El ingeniero Alberto Valencia Ormaza, él es egresado de la Universidad de América de Ingeniería de Petróleos del año 1988. Posee diplomados y maestrías en gerenciamiento en la Robert Gordon University en Escocia, Reino Unido. Actualmente es el director ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Con más de 30 años de experiencia en la industria de la energía, ha ocupado importantes trabajos de dirección en diferentes países como Reino Unido, México, Venezuela, Colombia, Arabia Saudita, entre otros. Asimismo, durante su vida productiva ha laborado en diferentes empresas como la ExxonMobil, Ecopetrol, Kerun y Halliburton, entre otras organizaciones. Doctor Alberto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta interesante conferencia para todos nuestros ingenieros de petróleo. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por tenerme acá en estas charlas de divulgación, digamos como con el ánimo de fortalecer a nuestro profesional líder y lógicamente yo como egresado de la Universidad de América, una de las cosas que siempre que he querido es aportar, digamos, al desarrollo profesional y también, digamos, dejar una... digamos, unas ideas, que de eso se trata esta presentación, que nos sirva como, digamos, al estudiante que se encuentra hoy en estudiando la ingeniería de petróleos, que vemos que ha sido una profesión pues muy golpeada, lógicamente tenga en sus manos, en sus toma de decisiones, elementos para que se pueda fortalecer y lógicamente, digamos, tratar de vencer esos problemas que tenemos hoy en día, relacionados principalmente con el desempleo, con la mala imagen que tenemos de que se tiene, digamos, las comunidades y el público en general. Ahora básicamente no es una idea loca decir que el 50% de la población piensa que el petróleo es bueno y el otro 50% que el petróleo es malo. Es algo que hay una polarización tremenda, pero en esos términos, esas son las, digamos, estadísticas que, digamos, se maneja el concepto de la industria del petróleo. Tal vez ese 50-50 es optimista. Yo diría que cada día se pierden más, digamos, digamos, aliados, digamos, a nuestra industria que sigue y siempre trata de ser totalmente sustentable, sostenible en términos generales, y pues de lógicamente es una preocupación latente de la cual pues todos nosotros debemos darnos cuenta de dónde estamos parados. Bueno, ya pues entrando en tema, pues esta es una actividad que realmente pues nace, digamos, del compromiso que también tiene el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos, el cual soy el director ejecutivo, y lógicamente esta actividad se hace para acercarnos a la Universidad de América, acercarnos a los estudiantes, para que nuevamente lo digo, como su toma de decisiones para sus decisiones que tienen que tomar, digamos, sean como más acertadas en momentos de buscar una especialización, de saber cuáles son las tendencias. Y lógicamente, en qué áreas hay que fortalecerse como tal. Entonces, pues ya básicamente esta presentación, estas son las reglas durante la reunión, disculpen acá, pues básicamente el orden, el tiempo, tenemos programado una hora, que haya respeto, que ojalá que pues también podamos conocer hoy el CPIP, tomar positivamente la charla. Lógicamente, si hay dudas, las dejamos para lo último, para optimizar la presentación. Pues digamos los tiempos. Ya, pues creo que ya me conocieron un poco. El tema, pues ya lo discutimos.
Y acá está básicamente la agenda, pues una de nuestras primeras elementos que queremos hablar acá es sobre los tiempos, la prioridad, cuál es nuestra prioridad, que realmente es la ética. Algunos también, este es, digamos, el pilar más importante por encima de muchas cosas. Ahora lo veremos en términos generales. Hablaremos un poquito de la línea de tiempo ocupacional del sector, un poquito para entender el contexto. Digamos, desde 1980 o 1970, o desde esos tiempos en que la ingeniería de petróleo fue siendo importante acá en Colombia, ver cómo ha sido el desarrollo, digamos, desde el punto de vista de posiciones medias, de posiciones ocupacionales más altas, gerenciales, como también las actividades personal que se requería para el personal de apoyo. También, pues, la situación actual de cómo está nuestro sector ahora. Hablaremos un poquito de las competencias en el sector que son requeridas, algo relacionado también con las tendencias. Y lógicamente, pues, un plan de desarrollo, digamos, para los ingenieros de petróleos, que tiene que ver, pues, lógicamente, con algo que le llamamos el catálogo de cualificaciones, que podría orientar, digamos, en cierta forma al ingeniero como tal. Y a lo último, ya para cerrar, pues hablaremos de 10 tips para el ingeniero de petróleos que visualizamos en 2030, ¿no? Dirán que yo tengo acá una bola de cristal, ¿no? Y eso, pues, es muy difícil. Si esa bola de cristal la pudiéramos en realidad ajustar o algo así, pues sería mucho más fácil nuestras vidas, pero es difícil, pero lógicamente esto nos trae una idea de lo que podemos enfrentarnos en un futuro. Bueno, primero que todo, como les dije, la ética es algo que es supremamente importante, ¿no? Es simple, ¿no? Pero hagámonos una reflexión acá. Acá hay una persona que tiene los ojos tapados y tiene una balanza en sus manos y colocamos en esa balanza la ética y el título profesional que tenemos o que vamos a obtener en la Universidad de América, ¿no? Interesante, ¿no? Reflexión. Pensemos qué es más importante. ¿Alguien me puede así decir algo así? ¿Qué percepción tienen de eso? ¿Qué creen que sea más importante? Bueno, se los dejo ahí. En realidad, la ética donde nosotros tengamos así los títulos que tengamos. Y si no tengamos ética, no vamos a llegar a ningún sitio. Es básicamente. Si no somos éticos, tal vez todo ese esfuerzo que hicimos, digamos, en todo nuestro desarrollo profesional, que tuvimos esto, que trabajamos, y que al final, digamos, dentro de 5 años dejamos de ser éticos, pues creo que hasta ahí llega, digamos, hasta nuestra carrera profesional. Inclusive el Consejo Profesional de Petróleos tiene esa función también de vigilar, ¿no? Si alguien hace de pronto algo indebido, correcto, que no es correcto, entonces lógicamente esto va a entrar a una discusión, digamos, y puede llegar a perder su matrícula profesional. Por eso es que también es importante la matrícula profesional. Otros ejemplos tenemos, en Medellín hubo un edificio que se cayó, en Los Llanos se cayó un puente. Acá podemos tener daños, digamos, ambientales muy grandes, quizás por fallas de ética o de un mal manejo de la ingeniería como tal. Eso también podría entrar en una investigación. O quizás de un ingeniero que no tenía un título de profesional, ¿no? Entonces, eso también, digamos, encarga el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Entonces, la ética es un valor muy importante en el cual, pues, insisto, debemos ponerle muchísima atención. En realidad es como nuestra ancla, es decir, es algo que debemos mantener siempre en todo nuestro desarrollo, en nuestra carrera profesional. Y como quien dice, tiremos esa ancla a nuestro desarrollo profesional y que esa sea nuestra ancla a favor y de uno extremo siempre la ética junto con nuestra vocación profesional.
Doctor Alberto José Alfonso Gutiérrez nos dice que la ética debe ser primordial, debe ser lo primero que nosotros, me imagino, quiso decir él, como lo primero que debemos tener ya cuando, antes de ser profesionales y después, obviamente, de Correcto. nuestra carrera profesional. Y viene desde mucho tiempo, ¿no? Esto es algo que no se puede construir tan rápido, tan. Esto viene pues prácticamente desde el momento en que nos educamos desde niños y eso, digamos, eso es un elemento que tenemos que mantener siempre. Pero bueno, esos comentarios, ¿no? Ahí pueden colocar los comentarios, acá me los pasan y pues vamos adelante. Ok, otro tema que un día me causó curiosidad. Estaba yo pasando por ahí al lado de mi casa y encontré un carro que está, vi un carro y le vi esas letricas acá, como las ven, escritas en la parte de acá de abajo, ¿no? Tan curioso. ¿Qué significarán esas letras, ¿no? Debe ser que son Carolina, Héctor, más alguien más, Alicia, digámoslo así, ¿no? Entonces me quedé con esa inquietud realmente, ¿no? Para sorpresa mía, lógicamente me hice esa pregunta, pero sorpresa me encontré que esta fórmula que nosotros utilizamos mucho en ingeniería, pues todo lo que son fórmulas, encontré que esto era una expresión que pues, significaba algo y algo tal vez muy importante y creo que vale la pena resaltarlo. La C es el conocimiento y la H es habilidades y la A es actitud. Y me puse, digamos, a leer un poquito más y así, digamos, descifrando un poco, vi claramente que con ese claro mensaje decía que los conocimientos y la habilidad suman en las personas, ¿no? El conocimiento del que ustedes tal vez alcancen, digamos, en la universidad. Que las habilidades de pronto de hacer un trabajo, de ir allá y desarrollar un trabajo, pues esto suma en una persona. Pero realmente lo que más multiplica es la actitud, ¿sí? Entonces, supremamente importante, es decir, tener esos conocimientos lógicamente de la universidad, esos conocimientos, esas habilidades que las puedan lograr ustedes haciendo un trabajo o una práctica, como sea, pero lógicamente la actitud es algo multiplicador. Entonces, eso me parece como también, eso es un fortalecimiento de lo que tenemos a ver. Y la actitud tiene que ver mucho también con la ética. Entonces, lógicamente, la actitud es algo un poco invisible, pero el trabajo en equipo, el tema del respeto, de la comunicación, de tantas cosas que son un poquito más difíciles de evaluar, pero se me hacen muy necesarias, ¿no? Eso yo creo que aplica en todos, es muy transversal para todo lo que hacemos, pero ojo con eso, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, y esto ahora lo evalúa muchísimo en digamos, en oportunidades laborales, ¿no? Es supremamente importante. Con respecto a la ética, pues ya todos sabemos de los problemas que hay acá en Colombia, ¿no? Es decir, vemos acá unos, estos son valores que nos entregó el DANE ya hace un tiempito, en el cual pues veíamos que ha aumentado las personas en condición de pobreza aquí en Colombia como tal. Y eso es algo pues preocupante. También en pobreza extrema vemos cifras que cada día están aumentando y pues realmente no resiste más nuestra sociedad, ¿no? Y muchas de esas cosas es porque tal vez los programas, el desarrollo de muchas cosas no llegan a donde deben llegar. O porque hay corrupción, o que hay falta de ética, digamos así. Entonces, supremamente es algo que yo creo que si nosotros nos enfocáramos a todas estas situaciones, estos problemas, estas cifras de pobreza quizás terminarían en mejores cifras como tal. Entonces, supremamente importante eso como tal. Ahora, el tipo de reflexión, ¿no? Aquí en este slide. Nosotros nos preguntamos qué es lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Acá yo nada más puedo mirar esto. Tal vez son cosas casi intangibles. Es interesante, ¿no? Nuestras familias.
quizás nuestros amigos, nuestras instituciones donde nos educamos, y digamos, lógicamente, lo que es invisible para todos nosotros. Es algo que, sin duda alguna, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tener relaciones entre nosotros, ¿no? Y entre mejor éticamente nos comportemos, lógicamente vamos a llegar a alcanzar a todos estos aspectos en nuestras relaciones, en muchas cosas. O sea, que no solamente la ética nos sirve para el ámbito laboral, sino también para nuestro ámbito social, ¿no? No queremos que digan en un futuro, no, esta persona no quiero trabajar porque sé que no es ética, no tiene como tal empatía, bueno, etcétera. Entonces, esto es importante. Lo que tenemos que tener es empatía, buena comunicación, solidaridad y, lógicamente, ética. En términos de la globalización, también la ética viene siendo nuestro equipaje más valioso como tal, ¿no? Lo puedo comentar, si ustedes viajan a Estados Unidos o, digamos, la gente que de pronto viaja de por decir, Europa a África o al Lejano Oriente o a Rusia, y no tiene, digamos, esa ética, pues lógicamente va a tener muchos problemas y tal vez va a tener que retornar a su lugar de origen, porque lo que queremos es gente que quiera hacer las cosas bien en todo momento, ¿no? Y surge en realidad de una interioridad, digamos, interna como la persona, de su propia reflexión y de su propia elección. Y es algo que sí, permanentemente, mi recomendación, siempre tratemos de que en lo moral y en lo ético, digamos, siempre sean nuestros puntos más sobresalientes cuando nosotros vayamos a cualquier parte. Y lógicamente cuando estemos haciendo un trabajo, si Dios nos lo permite. Lógicamente hay que tener respeto a la moral y todo. Ahora veamos una cuestión, ya pasando, dejemos un poquito, ya sabemos que la ética es muy importante. Y analicemos el tema ocupacional, porque, digamos, hay que ver un poquito de la historia, cómo, digamos, ha evolucionado en términos ocupacional. Acá vemos una pirámide, ubiquémonos en 1980. Acá hay tres tipos de actividades: el nivel más alto de gerencia, digamos, el nivel medio de operación y otro nivel de apoyo, ¿no? Que es un nivel donde, pues, las organizaciones van a tener más personal, digámoslo como tal. De gerencia, lógicamente, van a haber menos. Pero, digamos, antes de los 80, digamos, casi toda la mano de obra era local, ¿no? Es decir, 80%, tal vez había un 20% era internacional. A un nivel medio habían de entre 60 y un 40%. Y en ese tiempo, antes de los 80, casi todas las gerentes eran gerentes extranjeros, ¿no? Digamos, muy típico en nuestra industria del petróleo. En 1980 y 1990 ya hubo ya unos cambios, ya algunos locales ya empezaron a entrenarse y ya tuvieron la oportunidad de trabajar en posiciones más gerenciales, y ya la proporción, digamos, del contenido local ha sido, pues, mucho mejor. En términos generales, vemos que en esta época la parte del personal internacional ha caído, el local ha aumentado. Digamos, el género también en ese tiempo, pues, el género femenino, pues, era muy, muy, muy escaso, digamos, en nuestra industria. Y lógicamente, pues había apenas se asomaban oportunidades de personas, de ingenieros como tal, que salían, digamos, hacia el mundo, ¿no? Hacia un rol internacional. Clave eso, es decir, inclusive hay países como Arabia Saudita en estos momentos, en los cuales la proporción, pues, es inclusive ahora mucho más crítica, ¿no? Es decir, en este momento, en Arabia Saudita, por ejemplo, casi por decir algo, el porcentaje de participación, ellos tienen un indicador que se llama ICTIBA, es decir, ellos llaman a que esos porcentajes de participación sean mucho más a nivel local, pero la mano de obra y el personal técnico que hay en Arabia Saudita es bien grande con relación a, digámoslo, a Colombia como tal.
decir, eso es algo que, digamos, pero ellos tienen, digamos, intenciones de que ese factor que le llaman ICTIVA cada día sea mayor la participación en Arabia Saudita, por ejemplo. Digamos, en la década de 2020 y 2020 ya vemos que hay un tema ya casi todo el 100% local. Tenemos muchas personas que son, bueno, casi el 90% de, digamos, un porcentaje muy alto en la dirección, digamos, local o colombiana. Y digamos, internacional, pues hay una también un porcentaje menor, ¿no? Diríamos acá, nosotros manejamos cifras del sector. Vemos que pues la parte internacional ha caído, ha aumentado los locales, también digamos, la proporción que hay de mujeres ya es mayor. En estos momentos, por ejemplo, a nivel de empresas, la mujer ingeniera ocupa un 25%, algo que pues no es lo ideal, ojalá que pues siga llegando y que encontremos una paridad como tal, pero sí, digamos, ha aumentado esa participación y sobre todo a niveles también altos, ¿no? Inclusive ayer tuve una charla con Geopark y me pareció que hay muy buenas intenciones, digamos, de compañías como Geopark y creo que esa es la norma de aumentar siempre el número de ingenieras como tal. O sea, que es una buena oportunidad para todas las ingenierías de petróleos porque pienso que se le está dando también mucho más espacio. Y lógicamente también hemos aumentado pues una presencia internacional. Aquí en Colombia, digamos, en estos momentos se diría que hay muchos extranjeros, ¿no? Lógicamente no en esas proporciones como tal, no es tan alto como uno quisiera pensar. En estos momentos hay alrededor de 12.000 ingenieros de petróleos que han, digamos, se han graduado de las universidades en Colombia. Y digamos, en estos instantes, digamos, en licencias especiales temporada apenas hay alrededor entre 50 y 60 licencias especiales para ingenieros que son de otras profesiones, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo es eso? Es decir, en términos generales, podríamos decir que esa interacción que hay entre ingenieros de petróleos nacionales y extranjeros es también muy interesante, porque a través de ellos que también tienen las empresas y también hay interacción para que uno se pueda conectar a nivel internacional. O sea que sería en sus proporciones como tal interesante ese tema, ¿no? No podemos abandonar, digamos, esa, para poder también salir, tenemos que también dejar entrar, o sea, que haya un beneficio mutuo como tal. Estos ingenieros de petróleo se han enfocado principalmente, lógicamente, en tres áreas, principalmente, en perforación, producción y yacimientos. Y, lógicamente, hemos observado también que hay unas pérdidas de oportunidades laborales, ¿no? Es decir, gerentes de países en dirección de proyectos en la área de procura y control de contratos y lógicamente en HSE. Ahora más adelante veremos un tema interesante de gerentes porque sí siento de que el ingeniero, eso no es un problema simplemente en Colombia, ¿no? O estas cosas que hemos visto acá es a nivel global, ¿no? Ya veremos cómo los ingenieros de Siemens, por decir algo. Hay estudios en los cuales vemos que los ingenieros como que cada día pierden más y no alcanzan a, digamos, alcanzar actividades, digamos, de alta gerencia o de junta directiva o board of directors, ¿no? Que puede ser muy interesante eso, ¿no? Entonces, pues, lo analizaremos ahora más adelantico. Bueno, todo esto pues, nos lleva a determinar, pues, lógicamente, una situación actual. Esto es una percepción que nosotros visualizamos en el CPIP. Desde un punto de vista, vemos que el nuevo ingeniero ingresa al mercado laboral, siente que no tiene las herramientas ni la formación para desempeñarse adecuadamente. Y de eso se trata, ¿no? Yo, por ejemplo, considero de que puede ser por muchas razones. Puede ser por la simple razón de que no tiene una orientación adecuada, por eso es muy importante que se una, digamos, a las asociaciones, a los consejos, interactúe con gente que, digamos, se desarrolla en el sector para ver qué camino y tomar y para mejorar su nivel de decisión.
Se observa también, lógicamente, que hay otras profesiones que están cubriendo posiciones relevantes que tienen los ingenieros de petróleos. Sí, digamos, los ingenieros de petróleo están perdiendo posicionamiento laboral en otras áreas de la industria, y sobre todo en el área del petróleo, ¿no? En términos generales, nosotros hemos hecho estudios en los cuales se evidencia que el ingeniero de petróleos en estos momentos está trabajando más en la oficina. Nuestros estudios estadísticos lo indican, que hay más ingenieros en la oficina que en el campo, cuando debería ser a la inversa, ¿no? Realmente el ingeniero debería estar de petróleos más en el campo y menos tal vez en la oficina como tal. Y esto se debe pues a dos aspectos, ¿no? Quizás uno sea el aspecto relacionado que alguien no contestó la encuesta que nosotros hicimos fue como de esos 12.000, 3.000 respondieron, alrededor del 30%. Pero eso nos está marcando algo interesante, ¿no? Y vimos que no habían, digamos, respuesta, digamos, de un número también significante, pero pues estos son tendencias. Y lógicamente nos dimos cuenta de esa gran diferencia. ¿Cómo es posible que casi por un ingeniero que encontramos en el campo, hay dos ingenieros en la oficina? Entonces dijimos, bueno, eso también debe ser por otra razón. Entonces empezamos a analizar las cosas y vimos que también ese número es porque hay ingenieros de otras profesiones, de otras disciplinas o de otras ingenierías que están trabajando en el sector. Entonces, eso es lo que uno se pregunta, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Quizás estamos perdiendo competitividad y es algo que también tenemos que tener en cuenta para analizar cuáles son las tendencias para equipararnos y conocer todas esas tendencias que pueden, digamos, en un futuro. Nosotros, al conocerlas de antemano, podemos prepararnos y lógicamente podemos tener una ventaja competitiva. Yo sí considero definitivamente que el ingeniero está muy bien entrenado, digamos, entrenado, pero sí le ha faltado como un conocimiento interno de quien realmente un ingeniero de petróleo puede ofrecer, tiene mayor valor agregado que cualquier otro ingeniero en la industria del petróleo, y es algo que tenemos que fortalecer. Otro punto, el 54%, estos son, digamos, información que he tomado de un estudio que estamos haciendo del Marco Nacional de Cualificaciones, en el cual pues dicen que el 54% de los empleadores colombianos afirman no encontrar el talento con las habilidades que necesitan. Esto es como en términos generales, o sea que también nos preguntamos, bueno, ¿por qué no estamos esas habilidades? ¿Por qué tan baja la percepción de que no tienen las habilidades que necesitamos? ¿Será que le falta más práctica en el campo? ¿Será que le falta más conocimientos? ¿Será que le falta más actitud? Es decir, eso me parece como interesante. Y lógicamente también observamos, hay otra situación interesante, pero eso ya es para la gente que está trabajando, que los planes de desarrollo de las empresas como tal en el sector son muy acelerados, ¿no? Es decir, ya se ven gerentes de países, por ejemplo, hay compañías de servicio, también compañías operadoras en los cuales ya uno observa que los gerentes tienen una experiencia de 10 años, ¿no? Entonces eso es interesante como tal. Eso es como una situación actual. Quería mostrarles unos términos generales cómo percibo. Lógicamente esto podría hacerse con desde un tema político, un tema ambiental, económico, pero de esto no se trata de hacer un paper o un paper técnico muy profundo sobre estos temas, pero son, digamos, puntos que los traigo a colación para darnos cuenta de que hay, digamos, dificultades en, digamos, en nuestro ámbito laboral como tal. Básicamente, otra cosa que es muy importante, digamos, es saber de que hay competencias profesionales que, pues, a saber de todos, se dividen como en cuatro áreas en las cuales, pues, tienen que ver con el conocimiento, que el conocimiento es el saber, en las habilidades del saber hacer, el poder hacer, son las aptitudes y, lógicamente, las aptitudes, la actitud que es el querer hacer como tal.
términos generales, podríamos decir que las más fáciles de medir son las duras. Son aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador como tal, ¿no? Y las otras blandas, pues, están más asociadas, como lo que habíamos visto, a la aptitud de la persona, su desempeño social, el liderazgo y el manejo emocional. Traigo esto al tema porque tal vez cuando, digamos, comienza una persona a desarrollarse profesionalmente, acá voy a colocar una competencias duras y blandas para el desarrollo profesional. Acá en una línea de tiempo, digamos, esto es una línea de tiempo, y acá es en la línea X, está la línea de tiempo, en la línea Y está, digamos, el nivel de competencia como tal. Definitivamente hay dos etapas, como quien dice, en nuestra vida. En un desarrollo normal, puede haber un desarrollo técnico y un desarrollo gerencial, ¿no? Y tal vez hay un momento en que uno tiene que tener esa transición, digamos, en que uno operacionalmente puede estar trabajando en una organización y luego a medida que va creciendo con el tiempo va a empezar a tener, digamos, unas oportunidades de supervisión y llegar a un nivel mucho más gerente, ¿no? Pues, en términos generales, esta línea que ustedes ven acá en negro, digamos, estas son las etapas que uno, digamos, podría estar aumentando, o sea, que las competencias duras se van aumentando, o sea, el conocimiento, la parte teórica, la práctica de campo, y cuando ya alcanza este punto, pues va a caer, llegar a ese desarrollo gerencial como tal. Por otro lado, pues lógicamente al comienzo tal vez no se necesiten muchas competencias blandas, pero sí o sí, al final, cuando tengan el desarrollo final, estas dos se tienen que unir en cierta forma y ya, digamos, tener ese desarrollo profesional para un gerente o un supervisor o alguien directivo. Es supremamente clave eso. Tal vez ahora lo que como tal debemos preocuparnos mucho para el tema de desarrollarse en la parte teórica, en la parte práctica, en la parte técnica. Tal vez ahora no nos, lo que nos llama a esto son muy importantes las competencias blandas, pero quizás a un principio sí es muy importante valorar la parte, si vamos a buscar un trabajo, buscar, digamos, que seamos lo suficiente fuertes en la parte técnica, ¿no? En cuanto a el desarrollo profesional, me parece pues que este es interesante, este cuadro es un PODA, un DOFA, un SWOT análisis, que lo llaman de diferentes formas, y en la cual pues lógicamente hay unas fortalezas de origen interno, que son las que están resaltadas en azul. Estas son las cosas que podemos controlar, y las cosas que no podemos controlar, aunque son de origen externo, pues son las que están acá indicadas en negro. Es algo que básicamente es el origen del DOFA como tal, o el FODA. Entre las fortalezas, yo observo pues que hay muy buenos fundamentos técnicos de perforación, yacimiento y geología de producción, geología y producción en las universidades, en las seis universidades que hay acá en Colombia. Y digamos, otro punto interesante es que el marco profesional colombiano tiene muy buenos estándares de trabajo. Yo creo que hemos replicado muy bien compañías como desde un comienzo cuando vino la Intercol, que era, digamos, una división de la ExxonMobil o la Shell. Vino también la Occidental, vino la British Petroleum. Ellas trajeron unos estructuras gerenciales y sistemas de gerenciamiento muy fuertes, que eso yo creo que ha ayudado muy bien al nivel del ingeniero colombiano como tal. Esto lógicamente es reconocido, es decir, un ingeniero que de pronto tiene una exposición acá en Colombia y luego viaja a cualquier parte del mundo, tiene las puertas abiertas. También el tema, observo que el personal tiene muy buena actitud. Podríamos decir que siempre sonríe, ¿no? Como nuestro Lucho Díaz, decir algo así parecido, ¿no? Siempre tenemos como muy buena actitud. Y tenemos realmente muy buena responsabilidad y agradecimiento al trabajo. Entonces, eso me parece, tenemos unas fortalezas muy, muy interesantes. En cuanto a las debilidades, pues observo que hay poco conocimiento de toda la
cadena del valor del sector. Esto me parece importante mencionarlo. Realmente el 99%, el 99% de casi todos los ingenieros que están empleados en Colombia trabajan en el sector del upstream. Ustedes saben, la cadena de valor del sector de hidrocarburos es amplia. La forma del sector de upstream, que es, digamos, es el levantamiento de lo que hay en el subsuelo a superficie y llevarlo a producción. Luego ya lo mandamos al middle stream, que es el transporte, y luego el downstream, que ya es el sector petroquímico, pero también ahí tiene que ver la parte de comercialización de crudo, la venta, todo, digamos, el negocio que hay alrededor de todos esos productos que salen de la refinería, ¿no? Entonces es algo que está muy descuidado. Siento que quizás en esa área hay de pronto oportunidades, pero que lógicamente ya están ocupadas por otras profesiones. Hay también limitada exposición operacional. Lógicamente, acá en Colombia, pues tenemos una producción, pues que algo, digamos, no sé, en estos momentos, ¿cómo estará? Estará entre 750 mil a 800 mil. Somos un país con petróleo, pero lógicamente no somos una superpotencia, digamos, que haya petróleo, pues, o digamos, operación para todo. O sea, que también nos hace llevar a pensar de que el sector tal vez no pueda absorber todo eso, pero aún el petróleo es algo de es un negocio que, pues, requiere recursos de personal. Sí siento, digamos, que es una profesión que se le puede abrir las puertas. No, no es como la medicina que uno para, o el derecho, que uno va a otro país y tendría que volver a hacer casi toda la carrera. Ya con ese conocimiento que tiene un ingeniero de petróleos acá, tiene un espacio de desarrollo en otro país. Tiene capacidad de resolución de problemas. Otro problema que observamos es que no está muy bien preparado en el tema de la capacidad de resolución de problemas, de problemas y manejo de proyectos. También hay de pronto bajos programas de mentoring y rutas de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, algo que no es pertinente, digamos, a la parte de universidades, pero sí de pronto en organizaciones he observado que esto tal vez no es, digamos, bien aplicado o no es bien promocionado, y quizás pueda ser una de las debilidades que sí se podrían ayudar muchísimo al desarrollo profesional de los profesionales. En la parte de oportunidades ya de origen externo, lógicamente hay un tema. Ustedes saben que uno de los, digamos, ítems de exportación más importante de Colombia es el petróleo. Esto aún es una realidad, y creo que, pues, digamos, podría seguir siendo en el futuro. Esto, pues, traducido a llevar esta contribución, puede ayudar no solamente, digamos, a la economía, sino pues a todos los programas de desarrollo, de transformación energética, en otros temas, en temas educativos. O sea, que es algo que se me hace muy pertinente. También el tema de bajos, también observamos que acá en Colombia los factores de recobro son relativamente bajos con respecto a la media internacional. Entonces, es algo que sí también, esa es una oportunidad que podría, digamos, el ingeniero de petróleo desarrollar. Áreas de proyectos, en las áreas de facilidades, en el middle y el downstream, como lo mencioné hace un ratico. También ahora, pues, con los proyectos de offshore y no convencionales, que es algo de las tendencias. También el tema de transformación energética y, lógicamente, en ambiental. O sea, que en estas áreas creo que hay muy buenas oportunidades digamos, para que nosotros trabajemos un poquito esas debilidades que tenemos, y lógicamente disminuir la brecha para alcanzar esas oportunidades. Ahora, lógicamente, hay unas amenazas que están fuera de nuestro control, que no lo podemos manejar. También es la pérdida de posicionamiento laboral, lo que mencionaba hace un ratico, en toda la cadena de valor. Es decir, vemos que hay más ingenieros en nuestras áreas que pudiéramos estar ubicados. Variaciones de volatilidad en el mercado mundial. O sea, pues hemos visto cómo sube y baja el petróleo. Eso sí siempre será una variable. El petróleo
un commodity con tanta variación, eso es un problema. Hemos visto que en el 2020 hasta el precio del petróleo cayó a cero prácticamente, ¿no? Y falta credibilidad de las comunidades, ¿no? Es decir, ahí tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar para disminuir estas amenazas, conocer las comunidades, llevar a cabo todas las consultas que sean necesarias para, lógicamente, trabajar junto con ellos. Bueno, esta es una slide un poquito pesada, como vemos, pero esto tiene que ver con el marco nacional de cualificaciones. Básicamente lo primero, lógicamente, es el desarrollo educativo universitario. Lógicamente, una de mis recomendaciones ahora que estamos trabajando en el marco nacional de cualificaciones es que conozcamos el marco nacional de cualificaciones para tener un desarrollo funcional mucho más alineado con la oferta laboral y junto con la oferta educacional, ¿no? Es decir, este catálogo ya dentro de poco va a estar lanzado, va a estar a conocimiento del público en general. Y lógicamente lo que trata este marco este marco de cualificaciones es disminuir las brechas que hay entre la oferta laboral y la oferta educativa como tal. Pues lógicamente tiene que ver con ese ingeniero del 2030. Este proyecto es algo que yo los invito, pues, lo revisemos. Es un esfuerzo que ha hecho tanto CIPED como el CPIP y es algo que sí vale la pena pues tenerlo en cuenta como tal. Acá han trabajado no solamente a CIPED, ha trabajado también la academia, ha trabajado todos los grupos de interés como Campetrol, la ACP, han trabajado las universidades, bueno, todos esos grupos que pues lógicamente van a contribuir a este catálogo. Bueno, este catálogo de cualificaciones nos permitirá estructurar todos los perfiles del sector, no solamente el nivel de petróleo, sino todos los 8 niveles, desde el nivel desde el más inferior de, digamos así, el recoge muestras, hasta un nivel mucho más especializado, como un doctorado, ¿no? Esto nos permitirá de conocer las competencias de cada perfil. También nos permitirá, estos son alrededor de 150 países que han adoptado este marco nacional de cualificaciones, o sea, también nos permitirá una movilidad educativa, no solamente acá en Colombia, sino a nivel internacional. Perdón, son 50 países, que no son 150, son como 50 países. Reconocimiento de los aprendizajes, lógicamente eso también está dado. Facilitar también, lógicamente, como esto es una cualificación, básicamente es por aprendizaje, pues va a ser una búsqueda eficiente más de talento humano, ¿no? Y lógicamente, pues será una perfecta oportunidad para que las instituciones de educación puedan alinear la oferta educativa a las necesidades reales de la industria. Esto es un trabajo que nada más es como una fotografía, ¿no? Se hace un análisis de brechas, pero lógicamente este manual tiene que irse renovando con el tiempo, ¿no? Eso lo maneja el Ministerio de Educación. Bueno, acá vemos la cadena de valor, eso es lo que yo les estaba hablando. El UPSIM es algo que pues casi el 99% de nuestros ingenieros trabajan en el middle y en el downstream, pues es muy escaso, estamos alrededor del 1%. Bueno, acá, digamos, este es el alcance del marco nacional de cualificaciones. Básicamente se divide en dos cosas, en la área de perforación para la extracción y métodos y técnicas de extracción, tanto como en tierra como en costa afuera. Ahora, ya digamos, el marco nacional de cualificaciones ha entregado algunas, digamos, tendencias en el área del upstream. Estas son las cinco tendencias. Acá pueden ver de 1 a 5 y también los años, digamos, que visualizamos que prioritarias, ¿no? Digamos, vemos que el tema de transformación a la industria upstream en el área digital, eso es en 2 años, en temas de transición, visualización, proyectos, datos, realidad aumentada, machine learning y de inteligencia artificial, supremamente importante esto, es algo que sí se necesita, mejor dicho, ya se necesita, entonces también de una forma casi inmediata, adaptar estrategias tecnológicas y modelos de negocio a la sostenibilidad.
Esto también, esto tiene que ver con la transformación energética y planes de desarrollo sostenible. Tenemos que tener ingenieros que tengan ya esa capacidad. Tercero, aplicar técnicas de recobro mejorado para la extracción de reservas. Tres, mejorar los factores de recobro, maximizar la producción y minimizar los impactos ambientales en los yacimientos. Cuarto, ya un poco más será a largo plazo, implementar proyectos de exploración y producción de yacimientos no convencionales. Y quinto, ya un poco lo vemos un poquito más lejano, que es la parte de implementación de operaciones de offshore en aguas profundas, ¿no? Esto es algo pues que interesante, si quieren profundizar un poco más de esto, está un poquito más visualizado en el catálogo de cualificaciones. Esto es un estudio de Siemens, que bueno, ya tiene un tiempito, pero me pareció interesante. Acá, como ven, está disminución del porcentaje de administradores con formación técnica versus posición versus la posición que tienen, ¿no? Como esto es de Siemens de 2010, pero aún es, yo lo siento que todavía es vigente. Encontraba a nivel básico, como es decir, es el nivel que lo vimos en la pirámide más bajo, y acá el nivel más alto, ¿no? Y observamos que fíjense que a medida que, digamos, a nivel básico hay más ingenieros, ¿sí? Pero a medida que se van desarrollando en la organización, como que empieza ese nivel de participación cada día baja más y más y más, ¿no? O sea, que a nivel básico habían como 60, el nivel de participación era 60 para los ingenieros. Pero piensen que al pasar el tiempo, este nivel cayó como tal a un nivel casi de 40%, ¿no? Interesante esto, que mientras en la ingeniería cae totalmente, en otras posiciones con otro grado universitario o sin grado universitario aumentan. Ellos desarrollan como una mejor participación al final de su desarrollo profesional. Por lo menos están aumentando. Nosotros siempre estamos cayendo. La idea es que ojalá que nosotros pudiéramos mantenernos o que esta caída pues no fuera tan pendiente, ¿no? Me pareció interesante. Otro punto, así que nada más quería mencionar. Me pareció interesantísimo esta slide, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya estudié ingeniería y eso es todo. Pero fíjense en una cosa interesante. Esta es una línea de tiempo desde 1900, o sea, que estamos hablando de una línea de 120 años aproximadamente. Y acá está en los años de educación formal. Piensen que la ingeniería desde que se formó a los 4 años hasta la fecha, esto es una información pues que viene de Estados Unidos, ha sido algo permanente, pero fíjense en algo interesante, la medicina. Antes para ser doctor en los años 1910 se necesitan apenas 3 años. Luego en 1920 hubo un salto, lógicamente ya vieron lo complejo que era el cuerpo humano. Y luego para hacer medicina desde 1950 básicamente se necesitan 8 años, mientras para abogado eran 4 y luego terminó en 7, pues para que tiene de farmacia. Pero fíjense que la ingeniería siempre ha permanecido. Eso a nivel, digamos, de especialización es un punto interesante para saber de que todavía hay, y cada día las cosas son más especializadas. Es interesante poner sobre la mesa que quizás se requiera, digamos, otra especialización o un máster o un desarrollo adicional de conocimientos para poder tener, digamos, unas mejores oportunidades laborales. Bueno, el tema de sostenible, eso ya lo vimos, esto básicamente es la combinación, es el punto en común entre lo que es la sociedad, el medio ambiente y economía, es algo que tenemos que tener en el ADN nosotros y entender muy bien estos principios de estos elementos de lo que se llama sustentabilidad como tal. Supremamente importante, no solamente para los proyectos, para nuestra vida también, es decir, es algo que definitivamente tenemos que entender. El tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, estos son impartidos desde septiembre de 2015 aproximadamente, ya llevan como 7 años. Esto es para el desarrollo de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU como tal. Entonces, esto me parece también, ahora todos los proyectos deberían estar insertados en este tema porque es muy importante. Bueno, ya digamos así, teniendo como cierre, quisiera pues entregarles estos 10 tips o características del ingeniero de petróleo de 2030, a forma de, pues digamos, de poder
darles una guía, ¿no? Pequeña, pues es muy, dependerá de ciertas condiciones, pero lógicamente considero de que la ética es la primera característica, un ingeniero con ética, un conocimiento actualizado y lógicamente actualizado y especialización. Yo, por ejemplo, los invito a que todos los estudiantes tienen un acceso y eso es por gracias a la Comisión del Ejercicio del Apoyo Profesional que tiene el CPIP con todas las universidades de ingeniería de petróleos, donde se ha llegado a acuerdos con, por ejemplo, con OnePetro, para que tengan esa actualización permanente a través de esa plataforma de OnePetro, donde ustedes pueden bajar gratis todos los SPE papers. Yo les recomiendo que como un buen hábito este leer un paper cada 2 semanas o cada mes, pero siempre manteniéndose actualizado con este tema de la especialización técnica. Otro tema de habilitación, de habilidades de comunicación oral escrita, supremamente importantes, es algo que tiene que ser definitivamente una de las cosas que uno tiene que, como quien dice, desarrollar muy bien. Otro es la capacidad de construir modelos tridimensionales. Ya vimos que es el tema de tecnología es supremamente importante. Es decir, en estas épocas bastante, digamos, algo que tenemos que trabajar con equipos multidisciplinarios, en inglés, otros idiomas. Es algo que yo siempre he visualizado más el ingeniero como alguien que quizás tenga que volar como a otros países o que sea algo, digamos, es bien recibido. Es decir, es difícil encontrar muchas oportunidades acá en Colombia, pero sí siento de que hay oportunidades. He viajado en varios países y si observo que uno llega a las compañías, por ejemplo, y encuentra que hay muy pocos ingenieros de petróleo, o sea, que quizás es algo que se pueda, digamos, darle un valor a esas operaciones si tenemos ingenieros de petróleo allá. Tener en cuenta la sostenibilidad, eso ya lo vimos, los procesos de metodologías para toma de decisiones. Ahora todas las compañías tenemos que saber muy bien que todo se maneja bajo procesos, sistemas de gestión complejos, normas de calidad, en las cuales pues tenemos que también tener buenos conocimientos de que básicamente ahora todas las empresas se manejan por procesos y metodologías que los debemos conocer y debemos saber seguir el paso a paso, ¿no? Contar conocimientos y habilidades en el uso de nuevas tecnologías digitales y su programación. Comprender nuestros entornos, las comunidades, el ambiente, eso es supremamente importante, pues tiene que ver mucho con la parte de sostenibilidad, pero lógicamente no, también la tenemos que atar con la parte económica, ¿no? Porque pues, esa es la razón de ser de todas las empresas. Y como último punto, pues tener la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Es decir, ser autodidácticas. También tenemos que tener en cuenta el tema de que todos vamos a estar ahora con el tema de la pandemia, de cómo ha cambiado ese trabajo en casa, pues todo esto está en logros por resultados. O sea, tiene que ver mucho con el sistema de los procesos de gestión, el sistema integrado de gestión, lo cual pues prácticamente esto tiene indicadores y lo que tratamos es alinearnos completamente a eso. Es bueno ser importante, pero es más importante ético. Acá, y tal vez lo ético sea invisible, ¿no? Es como dice este muñequito, si yo te llevo a mi casa, ¿tú a dónde me llevarás? Aquí, ¿no? Tal vez él quería llevarlo a un sitio específico, a un algo material, a una casa, pero realmente quizás en el corazón se tenga un mejor espacio. Y ya, pues por último, pues quería traerles un pequeño resumen de las funciones del CPIP para que pues sepamos, muchas veces no lo conocemos muy bien, pero sí se me hace importante de que en ese marco sepamos cuál es el valor. Tal vez estamos a veces un poquito alejados de las universidades, pero pues de eso se tratan estos espacios. Y lógicamente pues mencionar de que el control, tenemos el CPIP, tiene el control y vigilancia de los ingenieros de petróleos, en el fomento de la ética, hacemos congresos internacionales de la ética, tenemos capacitación gratuita y en nuestra página web tenemos ya más de
50 capacitaciones de última, de las últimas avances que hay en la industria. Estas son de las capacitaciones que tienen que dar por ley los ingenieros extranjeros. O sea, que ellos no, lo que tratamos es que los ingenieros extranjeros capaciten y desarrollen personal colombiano. Lógicamente también tenemos inspecciones de las empresas, vamos allá a ver quiénes son, que no encontremos un ingeniero, una persona que está ejerciendo su profesión, o sea, con un título falso que nos ha pasado. Hay gente también que ha querido entrar, digamos, a pedir licencias para matrículas profesionales con diplomas falsos, eso lo chequeamos, o sea, que lo que tratamos es proteger el título profesional de todos los ingenieros de petróleos. Y lógicamente, pues también tenemos prácticas de fomento en proyectos especiales como tal. Estamos también ahora tratando de llevar a cabo, inclusive con el capítulo estudiantil, tratando de estandarizar, digamos, las visitas al taladro escuela, no solamente para una universidad, sino para todos, sea algo, tratar de llevarlo a un nivel estándar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dejar, ya llevamos acá un tiempito, pero lógicamente, pues quisiera escuchar si hay alguna pregunta, ¿no? Al respecto, ¿no? Muchas gracias. Doctor Alberto, más que una pregunta, es como agradecerle por el espacio y por el interés en concientizar al estudiante actual que estamos en una situación pues bastante, no compleja, pero sí bastante que nos exige para poder ser mejores profesionales. Claro. No, definitivamente, créame que es una situación compleja. Yo a veces le digo que es como la tormenta perfecta. Hay muchos de tema de vista, de punto de vista, hacemos un pestel análisis de hay temas políticos, hay temas económicos, hay temas sociales, técnicos, legales, y hay una cantidad de efectos que debemos estar preparados de eso, ¿no? Y de saber qué herramientas y qué elementos tendríamos nosotros para poder sacar adelante nuestra mejor decisión, ¿no? Entonces, acá está bienvenido el CPIP, de eso se trata, de dar ese advice o ese consejo, pues lógicamente para que, digamos, no nos estemos tan ciegos como tal, ¿no? Entonces, esa es como la invitación, acercarse al CPIP, a la ACIPE también, a Campetrol, a la ACP, porque ellos tienen una visión como más amplia de lo que está ocurriendo el día a día, ¿no? Entonces, es algo que, esa es la invitación en términos generales. Así es, doctor Alberto, muchas gracias. Yo creo que un tema supremamente importante para los ingenieros de petróleos, pensaría yo que para cualquier gremio, pero en especial para los ingenieros de petróleos, es fortalecer esas redes de contacto. Y esas redes de contacto se fortalecen a través del CPIP, ACIPES, bueno, todas aquellas redes en las que más ustedes puedan estar de su sector, pues eso los va a ayudar a crecer tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, eso también es una invitación. Pues, doctor, muchas gracias por todas esas oportunidades de mejora que les mostró a nuestros estudiantes y egresados que se conectaron hoy. Ver esa proyección de carrera también y concientizar un poco a nuestros ingenieros de lo importante que es fortalecer ciertas competencias. Y ahora que acabamos de cerrar la semana pasada la feria de empleabilidad, me pude dar cuenta que hoy en día las empresas, más que buscar el ingeniero de petróleos, el ingeniero químico, el industrial, están buscando, son unas competencias muy específicas. Entonces, por ejemplo, Bavaria, Kuala, Halliburton, bueno, y entre otras que se me escapan en este momento. Ellos hacen como campañas de empezar a formar ese profesional dentro de su compañía, dentro de su empresa. Entonces, no, me decía una empresa, básicamente Bavaria y el Grupo Bolívar, más que de pronto saber cuál es ese profesional y cuál es su competencia, cuál es esa competencia dura,
nos interesa más que un ejemplo, estamos buscando profesionales que sepan Python, que les apasione Python, eso es, no, no es menos, un poco menos importante para nosotros de qué ingeniería es, sino que tengan una competencia y una habilidad. Y usted muy bien lo mostraba en una de sus diapositivas y eran esas competencias digitales, tecnológicas que debemos de tener hoy en día, entonces el Big Data, realidad aumentada, Machine Learning, etcétera, etcétera, que son habilidades que hoy en día el mercado y las empresas están necesitando. Obviamente su formación es importante, pero más que eso, no se pueden quedar solamente con eso, sino que también deben desarrollar otro tipo de habilidades que es lo que el mercado está requiriendo hoy en día. Claro. Mira, y a mí hace un poquito tenía una charla con el capítulo estudiantil. Si ustedes entran, digamos, a la página de YouTube del CPIP, allí pueden encontrar entrevistas con los gerentes de las compañías, es decir, de todas las compañías de servicio, algunas, no todas, pero de algunas importantes, puedo mencionar Schlumberger, Parex, Iberoamericana, Geopark, en las cuales ahí yo, digamos, dirijo esas charlas y hablo con los gerentes de las compañías, con los ejecutivos. Y ellos ahí muestran, digamos, qué es lo que están buscando ellos, ¿sí? Entonces, es decir, entremos a esas páginas. Veamos, esas son grabaciones que hace como 2 días, una de Geopark. Es decir, hace como un año tuve la de Schlumberger. Entremos a esas charlas y veamos qué es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, tenemos las herramientas, sino que es que tenemos que saber dónde está la información y qué es lo que quieren ellos. Entonces, eso es una herramienta poderosísima, poderosísima para que sepamos qué es lo que les gusta a ellos. Entonces, ahí está esa información, también lo dejo así como un punto para que ustedes lo aprovechen, lo revisen y seguro que van a tener una ventaja competitiva en el momento, que se van a encontrar ahí con otros 3 ingenieros o 4 ingenieros de otras ramas, pero ustedes ya van con una conciencia un poco y una idea más clara de lo que necesita, digamos, esa empresa. Así es. Bueno, doctor Alberto, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta charla. Esperemos que podamos tener o seguir teniendo espacios como estos, doctor Alberto, en donde podamos entregarle esta información tan valiosa o otro tipo de información súper valiosa a nuestros ingenieros de petróleo y empezar a hacer como esas redes, seguramente de las personas que se conectaron y están en este momento. Muchos no se conocen, otros se podrán conocer, pero pues esta es como la oportunidad también de que ustedes puedan a través de estos espacios empezar a fortalecer esas redes de contacto. Bueno, te deseo de verdad una excelente ya noche y pues bueno, que sea la oportunidad también para desearles una Semana Santa muy tranquila y bueno. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias a Harold y a todos los que han estado acá conectados en este espacio. Bueno, muchas gracias. En realidad ha sido un placer y espero que sepan de que acá tienen una puerta abierta de orientación y podamos pues luchar juntos, ¿no? Es decir, no nos abandonemos y espero que nuevamente tener noticias de ustedes y compartir esto más, estas charlas con todos los estudiantes de la Universidad de América. Listo, doctor. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches, hasta luego.